El Museo Nacional de la Piel y el Calzado, MUNPIC, dio un paso más en su larga caminata por hacerse realidad, al anunciarse este martes 22 de mayo que cuenta ya con recursos por 23.5 millones de pesos para iniciar su obra civil. Precisamente atravesando la calle, aquí en el terreno de la esquina, que bien señaló Don Chuy, ya tienen escriturado donde se inicie la construcción del MUNPIC. Pero también forma parte de la ruta del peatón, un concepto que fortalece turísticamente a León, ruta del peatón que parte precisamente de esta zona y recorre todos los atractivos turísticos de nuestra ciudad para terminar en la Plaza del Músico. Por otra parte, el arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago, donó un par de zapatos del Papa Benedicto XVI, pieza con la que inicia la colección y museografía del MUNPIC. He querido conseguir, y afortunadamente lo hemos conseguido, lo que llamaríamos las sandalias del pescador. El Papa, que acaba de venir, nos dejó un par de sus zapatos personales usados por él, y los tenemos aquí. Son los zapatos del Papa Benedicto XVI que serán pues colocados en el Museo de Zapato de MUNPIC. Es una aportación, creo yo, muy valiosa. Cuando le hablé al Papa de que queríamos un regalo, y él me dijo, ¿qué puedo yo regalar? Esta es una ciudad zapatera y pide a su santidad un par de zapatos suyos. Y él volteó sumamente extrañado y me dijo, ¿zapatos? Sí, santidad, zapatos. Y el secretario del Papa me dijo, sí se los damos, pero espérenos regresar a Roma y entonces se los podremos enviar. Pero algo hicieron ahí que cuando estábamos ya a punto de salir al aeropuerto para que el Papa fuera a Cuba, me entregaron los zapatos. Y esos son precisamente los que están ahora aquí y que quedan pues como donación. De Luis Mesa para am.com.mx, Dani Béjar.